Pocas historias de amor de la vida real han sido tan intensas y hermosas como la de Bertil y Lilian de Suecia. Bertil era un príncipe hijo del rey Gustavo VI Adolfo y de su primera esposa, la princesa Margarita de Connaught, nieta de la reina Victoria de Inglaterra, o sea, un descendiente directo de la pura realeza y de sangre azul. Lilian May Davies era una bella joven modelo nativa de Gales, Reino Unido, que posó para varias revistas de moda, como la revista Vogue, y fue modelo de pasarela en varias ocasiones. En la década de 1940, estuvo casada 5 años con el actor británico Walter Ivan Craig. Durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó en una fábrica de radios para el ejército británico y en un hospital que atendía a los heridos de guerra. Para ese entonces se llamaba Lilian Craig. Una noche de 1943, en pleno apogeo de la Segunda Guerra Mundial, conoció en el nightclub Les Ambassadeurs, en Londres, a Bertil de Suecia, un joven alto, elegante, de ojos azules, príncipe heredero de la corona y el soltero más codiciado de Europa, quien por causas del destino estaba asignado en la embajada de su país. El flechazo fue tan inminente entre ellos dos que se volvieron desde ese momento inseparables. La joven Lilian decidió terminar su matrimonio con Ivan Craig, quien estaba al frente de batalla sirviendo a su país en la guerra, para quedarse con su nuevo amor Bertil, y le fue muy fácil ya que Craig se había enamorado de otra. Pero como en todas las historias de amor, siempre había un impedimento para que estos tortolitos pudieran unirse en matrimonio y formalizar su relación. Porque en esa época, no era permitido en la corona sueca que un príncipe se casara con una plebeya y, para colmo, divorciada. Así que Bertil decidió mantener su romance en secreto para evitar perder sus derechos en la línea de sucesión al trono, y vivió en unión libre con Lilian durante los próximos 33 años. En 1973, muere el rey Gustavo VI Adolfo y asume el trono su hijo Carlos Gustavo, el actual rey, quien le da permiso a su tío para casarse finalmente con su adorada Lilian, sin perder sus derechos como heredero. El matrimonio se llevó a cabo el 7 de diciembre de 1976 en el Palacio de Drottningholm. El novio tenía 64 años y la novia 61. Finalmente, el príncipe solterón presentaba en sociedad a su esposa y amante por más de 30 años. Con el tiempo, la pareja, que no tuvo hijos, se hizo querer mucho por el pueblo sueco, que admiró su gran amor y la aplaudía espontáneamente al verla. El rey Carlos Gustavo y la reina Silvia los respetaban mucho y permitieron que Bertil y Lilian ocuparan un merecido papel dentro de la familia real. Bertil murió el 5 de enero de 1997 a los 84 años de edad. Desde su muerte, Lilian representó a la familia real sueca durante eventos oficiales en varias ocasiones. Formó parte de diversas organizaciones y era miembro honorario de clubes deportivos. En el año 2000 lanzó una biografía de su vida junto al príncipe Bertil. La princesa Lilian falleció el 10 de marzo de 2013 a los 97 años, mientras dormía en su residencia del barrio de Djurgården, en Estocolmo. El emotivo funeral por la princesa Lilian se celebró el 16 de marzo en la capilla del Palacio Real. Fue retransmitido por las Sveriges Television. Acudieron todos los miembros de la familia real sueca, además de la princesa Astrid de Noruega. Posteriormente, sus restos mortales fueron enterrados en el Parque de Haga, en Solna. Una pareja que será recordada por pasear su amor por toda Europa sin importar las trabas morales de aquella época. Su amor lo venció todo y duró hasta el final de sus días.